Club del Medio, Restobar, Chivitería Uruguaya, Parrilla, Pastas, Minutas, Menú Ejecutivo todos los mediodías, Picadas, Cervezas, Tragos, Shows en vivo de jueves a domingos por la noche, Avenida Libertador 2496, Olivos, consultas al 4790-8916. ¿Qué voy a hacer con tanto cielo para mí? Voy a volar, yo soy un bicho de ciudad. Bajo un árbol me refugio del calor. En el silencio escucho el río. Final del torneo 2014 del Metropolitano Caballeros, a la final entre Ciudad y Banco Provincia. Vamos a ver las mejores imágenes de este encuentro en el cual se sacaron chispas ambos conjuntos. La primera situación del partido iba a ser para Banco Provincia por intermedio de Lucas Rossi, un banco que jugó con todos los hombres del seleccionado. Sin embargo, el que iba a golpear iba a ser Ciudad y por intermedio de su hombre top, el mejor jugador que ha tenido este año, estamos hablando de Nicolás de la Torre, con esta arrastrada ponía el 1-0 de córner corto a favor de Ciudad, los dirigidos por este señor, por Carlos Geneiro. Antes lo veíamos a Gabriel Minadeo preocupado y hablando con los árbitros por el rendimiento del equipo. Mucho público en Ciudad de Buenos Aires que se acercó a ver el partido, y Nano Ortiz que avisaba para Banco Provincia, un partido tal vez no muy bien jugado, pero con muchas emociones dentro y fuera de la cancha para compartir con la gente. Y fíjense, era increíble el marco a pesar de la temperatura, mucho, pero mucho público en Ciudad de Buenos Aires. Otra vez, ahora es Betalio el que probaba para Banco Provincia y no podía vulnerar a Santiago Sarto. ¿Y qué pasaba con Ciudad? Claro, intentaba capitalizar alguna contra debido a los espacios que dejaba Banco Provincia, que iba con todo en busca del empate, sin embargo no iban a poder ante Juan Vivaldi, que también, como siempre, se mostraba seguro bajo los tres palos de Banco Provincia, hasta que tuvo que salir para sumar un hombre de más en ofensiva. Se acababa la historia. Ciudad es el nuevo campeón del torneo Metropolitano de Caballeros. No pudo repetir lo que venía haciendo los últimos años Banco Provincia. Creo que Muni hizo bien las cosas, nosotros no tuvimos un buen desarrollo del juego, pero bueno, como digo recién, esto es un juego, a veces se gana, a veces se pierde, siempre nos tocó ganar estas últimas veces, hoy luchamos hasta el final, a veces sin un poco de ideas, pero bueno, con mucho ímpetu y eso nunca nos faltó, seguir y teniendo el hambre de ganar torneos. Con mucha intensidad, no se escucha nada, toda la gente grita, uno trata de concentrarse. Pero bueno, pudimos aguantar el resultado que marcamos y por suerte nos llevamos el campeonato. Sí, a ver, es un deporte donde nos conocemos todos. Hoy les tocó a ellos, los otros años nos tocaron a nosotros, otro año le tocó a otro. Y nada, tiene que ser así, que ellos festejen, que nosotros festejemos o que nos alienten y nada, no tiene que haber ningún problema, es felicitarlos y todo sigue igual. Sí, porque hicimos durante el año las cosas muy bien, lo buscamos, entrenamos para esto. Ya hace años que lo venimos buscando y la final la ganamos bien, me parece. Y nada, bueno, estamos tranquilos, que como te digo, que bueno, es el cuarto año que estamos en la final y bueno, esto habla, hoy no se dio, pero habla de un crecimiento a largo plazo, ¿no? Creo que estábamos en el fondo del mar con Quilmes y cuando ya estábamos tocando el piso, después todo para arriba, bueno, así que fuimos duros de la cabeza, formamos un gran equipo y eso fue lo que nos hizo que salgamos campeones.